Listo. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Es para nosotros un verdadero gusto estar aquí en el segundo día, continuando con las actividades del segundo día de Cuida lo que te cuida a tu salud. El día de hoy, como segunda actividad, tenemos esta charla, esta ponencia tan esperada, titulada Recomendaciones Nutricionales en tiempos de pandemia, por la licenciada en nutrición, eh, Berenice Cetina Santoyo. Berenice, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Carlos, muy buenos días. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, antes de darle cavidad a esta charla, permítanme presentarla. Licenciada en nutrición por la UAM, enfocada en la educación, prevención y o tratamiento de pacientes con diferentes problemas o patologías, como son sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, gastritis, anemia, anemia o cualquier padecimiento relacionado a la nutrición. Medio de consultas personalizadas, talleres y pláticas basadas en el desarrollo de hábitats saludables. Ha coordinado el servicio de nutrición para empleados de Grupo Televisa. Desarrolla sus menús saludables para comedores en escuelas y empresas y consultora de distribuidor H. Actualmente se encuentra estudiando la maestría online en nutrición y dietética por parte de Funiver, Fundación Universitaria Mexicana. Entonces, muchas gracias por aceptar nuevamente. El, te dejo el micrófono y toda la paridad para que tú puedas hablarnos de tan importante tema. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar con este tema. Voy a compartirla. No sé si me están escuchando, pero no me deja compartir la pantalla. No. Si sí te escuchamos, eh, muy bien, si quieres, ahí está. Ahí está. Ya está, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ok. Muchas gracias. Pues bueno, como Carlos dijo, mi nombre es Berenice, soy licenciada en nutrición y hoy vamos a hablar de las recomendaciones nutricionales para este tiempo de pandemia. ¿Qué es lo más importante? Yo creo que la mayoría de nosotros... Sufrimos un cambio muy drástico desde hace ya casi un año, tanto en todas nuestras actividades, en el trabajo, si es que estamos en el trabajo, en la escuela, incluso salir de compras, ir al gimnasio o si salíamos a correr, hacer ejercicio, pasear a nuestras mascotas, todo sufrimos un cambio muy drástico. Esto trajo como consecuencia varios efectos negativos a la salud uno, por ejemplo, el aumento de peso, trastornos gastrointestinales como colitis, gastritis, estreñimiento. Varias personas también presentaron infecciones de vías urinarias por mucho tiempo estar sentados, por tomar poca agua, defensas más bajas por la falta de ejercicio, por no alimentarnos bien, pérdida de masa magra y bueno, entre otras cosas. Debido a esto, es la importancia que tiene la nutrición. ¿Por qué? Porque al tener una buena nutrición, tenemos asegurado un buen estado de salud, un buen desempeño físico, mental, y también nuestra productividad va a aumentar. Por eso, hoy les voy a hablar de tres principales recomendaciones. Estas tres principales recomendaciones, bueno, más bien recomendaciones para tres principales problemas que están enfocados en qué. Uno, en que evitemos los problemas de sobrepeso, ya sea sobrepeso, obesidad o simplemente el que si acumulamos más grasita, a lo mejor nos subimos de peso, pero notamos que tenemos más grasa en algunas zonas donde antes no la teníamos. Otra de las recomendaciones importantes es para evitar enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades las que les mencionaba anteriormente? Y la última es para aumentar el sistema inmune. Siempre es importante tener un buen sistema inmunológico. Sin embargo, hoy más que nunca es importante tenerlo. ¿Debido a qué? Debido a que el COVID principalmente ataca nuestro sistema inmune. Entonces, tenerlo bien reforzado nos va a ayudar a poderlo, este, pues, si nos contagiamos, que sea más fácil que podamos salir. Empezamos con las recomendaciones. La primera recomendación muy importante es organizarnos. Es imprescindible organizarnos. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de llevar una agenda. Sé que a lo mejor suena muy fácil decirlo y no tan fácil hacerlo, pero en la medida que podamos tratar de respetarla. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos nuestros horarios bien puestos. Por ejemplo, a la hora en que más o menos nos vamos a despertar. ¿Por qué? Porque si un día nos despertamos a las 7, otro día nos despertamos a las 10, otro día más tarde o más temprano, no vamos a llevar una rutina adecuada. Vamos a tratar de que nos intentemos despertar a la misma hora todos los días. ¿Qué otra cosa tiene que estar en nuestra agenda? Tenemos que ir separando tareas, ya sea si estamos en la escuela, cuál es nuestro horario escolar, si tenemos algún descanso. Si estamos trabajando, nuestro horario laboral, si necesitamos ir algunos días a la escuela o al trabajo y otros días quedarnos en casa, también todo eso organizarlo para saber cómo es que vamos a estar en nuestra semana. Es importante también si tenemos alguna tarea doméstica que hacer, o lo has, sobre todo también organizarnos en las compras, eso es muy importante. A veces dejamos al último momento las compras y lo que pasa es que a la mera hora ya llega la hora de desayunar, de comer, no tenemos nada y que se nos hace más fácil. Bueno, lo rápido o lo que hay cercano. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más cercano es o ve por unos tacos o ve por una pizza, por los tamales o lo que tengamos a la mano. Eso por rápido porque no tenemos nada preparado. Es por eso la importancia de organizarnos. ¿Para qué? Para no caer en los excesos que a la larga nos pueden afectar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que tener una agenda donde tratemos de llevar semanal o quincenalmente horarios, labores y organizar compras, incluso si se pudiera algún menú para saber ustedes qué es lo que tienen que comprar. Por ejemplo, decir, a lo mejor voy a comer pescado, voy a comer pollo, voy a comer carne una vez a la semana, entonces ya los tengo los tres de una vez. ¿Para qué? Para no estar yendo diario o no estar ocasionando pérdidas en tiempo. Y en lo que les comentaba, en caer en excesos. El segundo punto, el segundo punto es respetar los horarios de comida. Como les comentaba, es importantísimo. Tener un horario adecuado de alimentos. No es que si van a comer a las 3, específicamente sea a las 3, pero que por ahí estén, no sé, 2, 4 de la tarde, más o menos, no que un día coman a las dos otro a las 6. Eso es lo que nos desajusta mucho y, los que, y lo que causa problemas en nuestro metabolismo. Algo muy importante que les quiero comentar es. No debe de pasar más de una hora de que ustedes se levanten a que empiecen a consumir algún alimento. Eso es súper importante si queremos disminuir el peso y mejorar la salud. Y no debe de pasar más de cuatro horas entre un alimento y otro. Eso es como que un básico ahorita de la alimentación. Claro, depende de muchos factores o de cada persona. Pero la gran mayoría, esto es lo necesario, no más de una hora antes de levantarse y no más de cuatro horas este, entre alimento y alimento. ¿Qué es lo que tenemos o lo que queremos lograr hacer? Comer menor cantidad, pero mayor número de veces. No comer cantidades elevadas y poco, y realmente comer poco, más bien, solo un tiempo de comida y en cantidades enormes. Otra cosa importante que tenemos que hacer es no comer frente a la pantalla. La mayoría de nosotros se nos hace muy fácil comer frente a la pantalla porque estamos trabajando, porque estamos haciendo tareas, porque estamos en una junta, lo que sea, pero estamos frente a la pantalla. Al estar frente a la pantalla provoca que estemos distraídos y al estar distraídos no nos damos cuenta de lo que estamos comiendo. Generalmente terminamos comiendo en exceso. Entonces, es muy importante que a la hora de la comida el, intenten respetar unos 20 minutos, una media hora, alejarse del lugar donde están trabajando. Eso les va a servir también para distraerse y un respiro al cerebro y comer en otro lado, donde estemos conscientes de lo que estamos comiendo. Otra cosa que va muy ligada a esto es no comer rápido. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que si nosotros empezamos a comer muy rápido, lo que ocasiona es que nuestras señales, nuestros receptores, no llegan inmediatamente al cerebro, no le avisan que estamos comiendo para empezar a segregar las hormonas y para eh, sentirnos satisfechos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros comemos muy rápido, a veces en menos de 15 minutos, todavía nos sentimos satisfechos y queremos seguir comiendo y comiendo más. ¿Y esto qué, qué causa? Bueno, causa que nos sintamos pesados, que no tengamos energía, que tengamos un exceso a lo mejor de calorías que ni siquiera las vamos a quemar. Entonces, es importantísimo estas dos cosas, no comer frente a la pantalla y no comer rápido, tratar de masticar mínimo 30 veces cada bocado. Si no se puede, aunque sea unas 20, pero sí que lo intenten masticar y que sean conscientes de lo que están comiendo. Otra recomendación es disminuir o evitar el consumo de alimentos procesados y azúcar refinada. ¿Por qué? Porque el consumo de estos alimentos reduce el nivel de energía. Provoca el aumento de lípidos en sangre, como los triglicéridos o el colesterol. También nos causa retención de líquidos y nos provoca cambios en la presión arterial. Es por eso intentarlos evitar o disminuir. No es que haya alimentos prohibidos, simplemente es tratar de cuidar mucho la cantidad y la frecuencia en que los comemos. No es que digan, ay, ya nunca van a poder comer una donita, un vaso de pastel, unas papitas. Sí, claro, se puede, pero acuérdense, respetando mucho la cantidad y la frecuencia en que lo consumen. Entonces, una vez a la semana, cada 15 días, alguna opción, no hay ningún problema. ¿Qué otra cosa importante es? La, elegir las colaciones saludables. ¿Qué es esto? Las colaciones son algunos tiempos de comida pequeños entre el desayuno y la comida y entre la comida y la cena si es que tenemos hambre. ¿Cuáles serían estas colaciones saludables? Estas colaciones saludables serían: pueden ser semillas, nueces, almendras, pistaches, verdura, verdura cruda, fruta, de preferencia entera o picada, no en jugos, algún yogur natural. Algunas palomitas, algunos rollitos de pechuga baja en sodio, por ejemplo. Lo importante es no quedarnos con hambre, sino elegir colaciones saludables. Otro punto importantísimo es tomar suficiente agua. ¿Esto por qué? Porque muchas veces se nos olvida tomar agua y pasa todo el día y no tomamos nada. O tomamos nada más un vasito, o tomamos hasta que nos da sed, y lo cual no es recomendable. ¿Por qué? Porque una correcta hidratación favorece muchas cosas. Uno es el transporte y la absorción de nutrientes, otro también nos ayuda a favorecer la concentración, la memoria, reduce el cansancio, nos mantiene más saludables. Entonces, la recomendación es tomar suficiente agua, de litro y medio a dos litros, no se la tomen de un jalón, tomarlo de trayitos en trayitos a lo largo de todo el día. Y es recomendable que no pasen media hora sin tomar aunque sea un trayito de agua. Entonces acuérdense de litro y medio a dos a lo largo de todo el día. Otra cosa importante es las preparaciones, evitar preparaciones fritas, capeadas o empanizadas. No podemos basar la alimentación en siempre estar comiendo este tipo de preparaciones. Como les comentaba anteriormente, no hay necesidad de quitarlas, pero sí disminuirlas. ¿Por qué? Porque este tipo de preparaciones aumentan las calorías y grasa extra al organismo. Y sobre todo estas preparaciones. Si son compradas o si son fuera, pues todavía es peor porque a veces los aceites están muy reutilizados, entonces todavía nos afecta más al organismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de disminuirlo. Y si se les antoja algo, no es lo mismo que a lo mejor yo me haga unos tacos dorados a que los compre y no sé ni con qué aceite ni cuántas veces ya se reusó ese tipo de aceite. Y el aceite reusado transforma las grasas en grasas trans que las grasas trans serían, como por así decirle, unas grasas mutantes que afectan todavía más al organismo que las grasas saturadas. Entonces, disminuir ese tipo de preparaciones y si ustedes los van a hacer, lo pueden hacer, pero no muy seguido. No tener tentaciones cerca es otro punto, otra recomendación muy importante. Si nosotros en casa tenemos galletas, refrescos, frituras, todo, todas las tentaciones. Es muy fácil que si estamos estresados, si estamos cansados, o nada más porque la tenemos cerca y se nos antojó, vamos a, a ir a, a, a tomar y a comer. Y eso, pues, a la larga va sumándonos más efectos negativos a la salud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de disminuir lo más que tengamos de este tipo de alimentos en casa. Cambiarlos por algunas opciones más saludables. Por ejemplo, podemos hacer a lo mejor algunas paletas de hielo, ya sea de yogur, de leche, de agua, caseras, y serían mucho mejor que alguna comprada. Podemos también hacer algún panqué, hay muchas recetas con harina de avena, harina de amaranto o incluso sin harina, eh, palomitas o chocolate que tenga el 80% de cacao. Es mucho mejor ese tipo de colaciones y no se trata como de privarnos o de quedarnos con el antojo, sino simplemente de cambiar algunas cosas. Otro punto muy importante es el de consumir mínimo una taza de verduras en cada tiempo de comida y de diferente color. ¿Por qué? Porque al comer verduras de diferente color garantizamos que tengamos todas las vitaminas, los minerales y los antioxidantes que el, el cuerpo necesita. Si nosotros solamente comemos verduras de hoja verde, no está mal, pero necesitamos incorporar todos los colores. Si ustedes comen una ensalada, intenten que mínimo haya tres grupos de alimentos diferentes en cuestión de verduras. Por ejemplo, no sé, espinaca, jitomate y zanahoria. Ahí ya tenemos tres colores diferentes. ¿Qué es lo que nos garantizan los colores? Por ejemplo, el color rojo o el morado nos ayuda más a la salud cardiovascular por unos compuestos que se llaman antocianinas. Estas antocianinas lo que ayudan es a mejorar todo lo que es sistema circulatorio, sistema cardiovascular. Entonces, sí, siempre es importante incluirlo en nuestra dieta. Recuerden, color rojo y morado ayudan a salud cardiovascular. El color verde, el color verde tiene más luteína o más polifenoles. Eso ayuda a como un efecto protector a todo lo que es aparato digestivo y pulmones. Entonces, también tenemos que incluir alimentos color verde, blanco. Blanco sería, por ejemplo, como la cebolla o el ajo. Es importante usarlo en las preparaciones. Y esto aquí nos va a ayudar, nos va a ayudar a limpiar la sangre, nos va a ayudar a limpiar el hígado, es como desintoxicar al organismo. Y tiene un compuesto llamado alicina, esa, ese compuesto es el que nos ayuda a precisamente limpiar o desintoxicar el organismo. Y por último pues están los colores anaranjados y amarillos, que sostienen muchos flavonoides o betacarotenos, carotenos, lo que nos ayuda a aumentar la respuesta inmune y a prevenir todo lo que se trata de generación macular. Entonces, recuerden siempre, es muy importante, si vamos a comer verduras, comer e incluir mínimo tres verduras en cada tiempo de comida. Otro punto importante es preparar y congelar los alimentos. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos el tiempo para diario estar cocinando. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Pues preparar y tener en porciones pequeñas congelado. No pasa nada, no van a pasar meses en el congelador, no hay ningún problema que los congelemos. Lo que sí tenemos que hacer es congelarlos después de prepararlos. Claro, dejar que se enfríen y todo para congelarlos. Pero no que ustedes ya hicieron una determinada preparación, se esperan dos, tres días y como no se acabó, lo congelan. No, eso no debemos hacer. Acuérdense, es prepararlo demás y congelarlo para tener para las siguientes semanas. ¿Qué cosas se pueden congelar? Leguminosas, una vez nada más las tienen que hacer, por ejemplo, frijol, lenteja, habas, los hacen una vez, después los ponen en porciones pequeñas y ya las tienen ahí para cuando se necesiten. El arroz también se puede congelar, pueden congelar alguna preparación, no sé si quieren hacer. Um, algún picadillo o si quieren hacer algunas albóndigas, todo se puede congelar mientras esté herméticamente, no cambia su sabor ni su textura. Pueden congelar también si preparan quinoa, pueden congelar si preparan avena, lo que sea que preparen, lo pueden congelar. Si nada más van a asar alguna pechuga o algún tipo de carne, esa puede estar congelada cruda y ya nada más hacerlo en el momento, pero ya no les va a quitar tanto tiempo. Entonces, todas las preparaciones como leguminosas, como cereales o como algún platillo, ya lo pueden tener congelado para que sea más fácil sacarlo en la siguiente semana y no estén preparando todos los días o tantas veces. Y otro punto muy importante es cuidar nuestra flora intestinal. Nuestra flora intestinal son las bacterias buenas que tienen diferentes funciones, entre ellas el de aumentar nuestras defensas, otro es mejorar la digestión, otro es que nos ayudan a absorber mejor todos los nutrientes. Entonces, estas bacterias necesitan ¿qué es lo que necesitan? Necesitan un tipo de alimento que se llama prebiótico. El prebiótico lo podemos encontrar en ciertas fibras de las verduras o de las frutas, en la sábila, en el yogur, en cualquier tipo de alimento fermentado podemos encontrarlo. Y esos son los probióticos, es como el alimento de nuestras bacterias y nuestras bacterias que serían serían como los probióticos los probióticos también los podemos consumir uno es darles alimento y otro consumirlos para tener más poblada nuestra flora intestinal eso como mencionaba nos va a aportar muchos beneficios a nuestro organismo los probióticos también se pueden tomar en algún suplemento o se pueden este, consumir en alimentos fermentados como el yogur o como el kefir, las aceitunas también. Bueno, aquí les pongo una tablita de los alimentos que son ricos en vitamina C, D y E, que son las vitaminas que favorecen mucho nuestro sistema inmune. Aquí viene explicada, por ejemplo, la vitamina A, ¿dónde la podemos encontrar? La vitamina C, la vitamina D. Y la vitamina E. Y también están los minerales. Los minerales, la mayoría de los minerales, pero sobre todo el hierro, el zinc, el selenio y el cobre, nos ayudan a aumentar. Toda nuestra respuesta inmunológica. Aquí también tenemos algunos ejemplos de alimentos donde se encuentran. Es, por ejemplo, el hierro. Tenemos más en los mariscos o en el hígado o en el corazón o en las leguminosas. Que serían frijol, lenteja, soya, en el brócoli, en la espinaca, en la selga. Ahí tenemos gran cantidad de hierro. El zinc, por ejemplo, tiene una actividad antioxidante. Y la podemos encontrar sobre todo en mariscos, en carnes de pollo o de pavo, en todo lo que son nueces o cereales integrales, que son cereales integrales, por ejemplo, como la avena, como el arroz, el arroz integral, la linaza. El selenio también es muy importante en el sistema inmunológico y lo encontramos generalmente en las semillas, como en la semilla de chía, de calabaza, en el ajonjolí, en las nueces, las almendras, champiñones, en el cacao. Y bueno, el cobre también es muy importante y también lo encontramos en los cereales integrales, en leguminosas, en frutas deshidratadas y en verduras de hoja verde. Entonces, ¿qué es lo importante? Acuérdense, no importa tanto que se grabe nada y qué tiene cada una de minerales o de vitaminas, más bien tratar de variar nuestra dieta y tratar de incluir mínimo eh, tres colores diferentes en cada tiempo de comida en cuestión de verduras. Ahorita vamos a explicar en lo demás. Respetar cantidades de alimentos es muy importante. ¿Por qué es tan importante este punto? Porque muchas veces no comemos mal, pero comemos en exceso y eso es lo que afecta a nuestra salud. Tenemos que tratar de reducir porciones hasta llegar a las porciones adecuadas que nosotros deberíamos estar consumiendo por nuestra edad, por nuestro sexo, por la estatura, por la actividad que hagamos. Todo eso va muy relacionado a lo que tenemos que comer. Entonces, recuerden que tenemos que tratar de que nuestras porciones se ajusten a nuestras necesidades, no comer de más. Podemos basarnos al principio en el plato del bien comer. No es que a fuerza, si ahorita ustedes están comiendo un poquito más, no, ya tienen que reducir esas porciones, no. Es irle bajando poco a poco. Que si a lo mejor uh, ustedes se comían antes cinco tortillas y realmente nada más necesitan. Tres, bueno, no lo van a bajar de un jalón, lo vamos a ir disminuyendo poco a poco. A lo mejor van a ser cinco, después cuatro, por más tiempo hasta llegar a tres. Pero les voy a mostrar un platito. Este platito es el plato del bien comer y más o menos nos indica qué es lo que tenemos que estar consumiendo. La mitad del plato generalmente siempre tiene que ser de vegetales frutas de vegetales y frutas. Entonces, la mitad de nuestro plato siempre tiene que tener vegetales. Un cuarto de plato tiene que ser de alimentos de origen animal o de leguminosas y el otro cuarto de plato tiene que ser de cereales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que siempre que comamos tratemos de respetar esta porción. Mitad verduras, un cuarto proteínas y un cuarto cereales. Entonces, aquí se los puse. El grupo 1 es el de frutas y verduras y tenemos que consumirlas en grandes cantidades. Grupo 2, que son los cereales y tubérculos, tenemos que consumirlos en cantidades moderadas, que sería este. Y el grupo 3, el de las leguminosas, igual en cantidades limitadas, que es proteínas y leguminosas. Ahorita les voy a mostrar más o menos la cantidad de carne que podemos estar consumiendo. Por ejemplo, este sería un trozo de carne. Es de este tamaño lo que tenemos que consumir, que sería como el tamaño de nuestra palma de la mano. Pescado, pollo, es más o menos esa porción leguminosa sería como una tacita de leguminosas que no la tengo aquí en taza, pero esta sería una porción de leguminosas, que es como una tacita de las de 150 mililitros. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Si nosotros no queremos comer carne, es importante que siempre tengamos una leguminosa y un cereal para hacer una proteína de más alto valor biológico. Los cereales tienen ciertos aminoácidos, las leguminosas tienen otros y juntos nos hacen una proteína más larga que es de mmm, este más alto valor biológico, como el que obtendríamos en algún producto de origen animal. Entonces, siempre hay que mezclar cereal con leguminosa. ¿Qué serían los cereales? Por ejemplo, arroz con frijoles o este, garbanzos con, no sé, con quinoa podríamos hacer tortillas también usarla con alguna leguminosa con soya por ejemplo el chiste es siempre mezclar estas dos para tener una proteína de más alto valor biológico aquí les puse separados las porciones que ya se las mostré en el platito para que vean la cantidad de alimentos que podemos estar consumiendo entonces uno muy importante son los cereales y tubérculos. Aunque no debemos de comer mucho, sí es importante incluirlo en nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque son la principal fuente de energía de nuestro organismo. Y pues siempre es mejor elegir cosas integrales. No es lo mismo comernos a lo mejor una tacita de arroz integral que comernos una concha o una dona. No nos va a aportar lo mismo. Entonces siempre hay que procurar o tratar de elegir cereales integrales. Luego el grupo que les decía, la mitad, que es el de frutas y verduras, que son los que nos aportan la mayoría de las vitaminas, la mayoría de, este, de todos los antioxidantes para, para mejorar toda nuestra respuesta inmune. Y el último, que también siempre hemos de consumirlo, que es el grupo de las proteínas y de la grasa. Pues esto nos va a ayudar también. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en cuestión de grasa? Pues preferir grasas vegetales como el aguacate, las nueces, las almendras. En vez de elegir el tocino, el chorizo, la mantequilla, mejor elegir grasas vegetales. Aquí les puse un ejemplo de qué comida estaría mal y de qué comida estaría correcta. ¿Qué está mal en una comida? Una comida incorrecta es que nosotros consumiéramos sopa de pasta, tortitas de papa y agua de horchata. ¿Por qué? Porque eso es puro cereales. Entonces no estaríamos aportando los suficientes nutrientes a nuestro organismo. ¿Por qué? Porque solo estamos de un, un solo tipo de alimentos. Nos vamos a sentir pesados, cansados, con falta de energía si sí, nosotros nuestras comidas son como este tipo más tirándole a comer puros hidratos de carbono en cada tiempo de comida. Una comida ideal es incluir los tres grupos de alimentos que les comentaba aquí. Entonces, arroz, que es un cereal, pescado, que es un alimento de origen animal, y ensalada, que entraría en el grupo de las frutas y verduras. Entonces, ahí ya tendríamos los tres grupos de alimentos que son estos de aquí. Y agua simple, a lo mejor podemos preparar un agua de limón de Jamaica, no hay problema, pero que tengamos los tres grupos de alimentos. Eso es lo que nos va a facilitar este platito que está aquí, que tengamos estos tres grupos, que es lo que necesitamos, que no solo nos vayamos con un solo grupo o con pura carne o puro carbohidrato o pura ensalada sin variarle. Tenemos que tener esta variedad. Al tener esta variedad, pues nos va a ayudar a sentirnos mejor, con más energía, a rendir mejor en todas nuestras actividades. También es muy importante elegir diferentes preparaciones, más bien diferentes cereales o diferentes tipos de proteína en cada tiempo de comida. No es ideal comer en desayuno, comida y cena tortilla o arroz o papa, o elote, o pan, o pasta, tenemos que irle variando. Si a lo mejor en el desayuno consumimos tortilla, de preferencia que sean de maíz, a lo mejor en la tarde podemos consumir quinoa o arroz integral, y en la cena a lo mejor podemos consumir eh, ya sea algún pan eh, este, igual e integral, o podemos consumir alguna, alguna tostada o podemos consumir avena, el chiste es que tenemos que irle cambiando a cada grupo de alimento. ¿Por qué? Porque los, todos los alimentos tienen distintos nutrientes. Entonces necesitamos tener de cada uno la, los nutrientes diferentes. Una cosa muy importante es siempre preferir los integrales. Por ejemplo, el, el arroz integral. El arroz blanco realmente ya no tiene muchos nutrientes porque todos los nutrientes los tiene la cascarita. Al quitarle la cáscara, al, al hacerle el efecto de pulido, no nos estaría aportando nada que es lo que tenemos que hacer? Procurar comer lo más integral posible. Si no nos gusta al principio, podemos irlo mezclando: mitad arroz blanco, mitad arroz integral, para que nos vayamos acostumbrando al sabor, hasta que al final, a lo mejor, consumamos más arroz integral. Lo mismo con el pan. Hay muchos panes ya este, que realmente son integrales, que no tienen azúcar, no tienen grasa, son muy buenos. Pero, sin embargo, si nosotros lo vamos a comprar del súper, la recomendación sería fijarse en la etiqueta. ¿Qué pan de súper necesitamos? En primer lugar, que su primer ingrediente diga harina de trigo integral, que sea el primer ingrediente. Si no dice eso, si dice azúcar, si dice jarabe de alta fructosa, no sería una recomendación. Entonces, tenemos que fijarnos en que el primer ingrediente sea harina de trigo integral. De ahí, que tenga mínimo 2 gramos de fibra por porción. Es otra cosa importante si vamos a comprar algún pan de caja. Que entre sus ingredientes no contenga azúcar o jarabe de alta fructosa. Es muy importante también eso. Y en cuestión del sodio, que tenga menos de 150 miligramos por porción. Entonces, eso es si vamos a comprar algún pan de caja de súper. Si nosotros lo hacemos, si lo compramos artesanal, si lo compramos, eh, está bien. Pero si lo vamos a comprar de súper, son las recomendaciones. Otra cosa importante son las modificaciones que podemos hacer: las modificaciones alimentarias. Como les comentaba, no es que se quiten o que se priven de los alimentos, sino ir cambiando un poquito todo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay que procurar no comer, no tomar jugos de fruta o no tomar cócteles. ¿Qué es mejor? Intercambiarlos por alguna fruta entera. Verduras fritas, verduras capeadas, verduras rebozadas no son recomendables. Es mejor que sean las verduras crudas o cocidas también. Pero en la proporción de verduras que ustedes se van a comer, que siempre tres cuartos sean de crudas y un cuarto sea de cocida en todo el día. Siempre la verdura cruda va a tener mayor número de nutrientes. Algún cereal azucarado con grasas, lo podemos intercambiar por algún cereal integral con un poco de crema de cacahuate, un poco de crema de cacao. O por este, no sé, alguna galletita con, integral con chocolate amargo, los podemos ir intercambiando. O como les comentaba anteriormente, si ustedes realizan algún panqué, algún pastel, lo podemos hacer más, eh, más natural y sin tanta cantidad de azúcar o grasa que tienen todos los, los ya procesados, los alimentos procesados. Que igual, si una vez se les antoja, como les decía, no hay ningún problema de hacerlo de vez en cuando o tratar de modificarlo un poquito, que no sé, a lo mejor en vez de que sea una dona frita, que sea una dona horneada, como para que puedan estar consumiendo lo que les gusta, pero tratar de hacer algún cambio. La carne frita o empanizada, lo que mencionamos, que sea mejor asado, a la plancha, empapelado, guisado, cualquier otra preparación. Otras modificaciones son en cuestión de si nosotros comemos muchos quesos amarillos, hay que procurar pasarlos a los blancos. ¿Qué otra cosa? Si nosotros no tenemos problema de colesterol, no tenemos problema de grasita, bueno, entonces a lo mejor seguir comiendo los quesos amarillos, pero mejorar las porciones. Igual lo que les decía, hay, no hay alimentos prohibidos, pero reducir el, la frecuencia y el, la cantidad de esos alimentos. Entonces, menor cantidad. Leches saborizadas, mejor cambiarlas por leches sin sabor. Mayonesas, mantequillas, todo lo que serían grasitas animales, pasarlas a grasas vegetales, como el aguacate. Y de lo que son refrescos, disminuirlos o evitarlos, y mejor tomar agua simple o algún agua de sabor sin azúcar. Aquí les voy a poner, también les voy a enseñar un ejemplo de cómo a veces podemos de una misma comida quitarle gran cantidad de calorías, por ejemplo, estas las dos son pasta. Esta pasta de aquí tiene champiñones y salsa de jitomate casera y esta de aquí tiene crema, tiene pesto y no tiene ninguna verdura, bueno, un poquitito de perejil nada más. Esta de aquí tiene 500 calorías y esta de aquí tiene 200 calorías. Entonces, de un mismo plato podemos reducir 100 calorías si le quitamos, por ejemplo, las grasitas en animales como sería la crema. Podemos dejar esta pasta así y ya nada más incluirle si quisiéramos algún alimento de origen animal para que ya fuera una comida completa. Entonces, eh, son las modificaciones que podemos hacer. Aquí también tenemos dos quesadillas. Una es con queso Oaxaca y la otra es con queso panela. La de queso panela tiene 300 calorías y la de queso Oaxaca tiene 400 calorías. Entonces, también... En el queso, si lo que estamos cuidando a lo mejor es el peso, tenemos que disminuir ciertos quesos que son un poquito más grasosos. O la pizza, otro ejemplo es la pizza. Por ejemplo, aquí está una pizza de pepperoni que tiene por rebanada 400 calorías. Y aquí está una pizza de vegetales que tiene por rebanada 200 calorías. Esta tiene el doble por el pepperoni. Entonces, se puede... Se puede combinar o se puede tratar de hacer estos cambios saludables. Que si se nos antoja pizza, a lo mejor no pedirla 100% de pepperoni, a lo mejor combinar verduras con un poquito de pepperoni. Si no es que la queremos cambiar, que sea puro vegetariana Y bueno, como esta, hay otras opciones que sí las podemos consumir pero nada más procurando cambiar las cosas. El sushi, que luego me preguntan si se puede comer, pero esta es la cantidad o la porción recomendable que pueden comer, que son seis rollitos, se podrían comer, de, bueno, también depende de lo que les comentaba, de la estatura, de la edad, de la actividad física, pero seis rollitos sin problema los pueden comer. Déjenme enseñarles aquí las palomitas y las papas que también es una diferencia muy drástica Estas son tres tazas de palomitas de maíz hechas en casa que tienen 100 calorías y estas son papas de las de bolsita que es tan fácil en las 300 calorías con más grasa y con más sodio que estas entonces son como que las opciones saludables que podemos ir modificando. Y bueno, por último, sería lo, realizar la actividad física. Actividad física es muy importante en nuestro, pues en nuestro sistema, en nuestro organismo. Tanto para muchas enfermedades nos ayuda a disminuirlas o evitarlas, como a mejorar nuestro sistema inmune, a perder peso, a quemar más grasita, a activar todo el sistema circulatorio. Entonces, no hay que dejar de hacer ejercicio. La actividad física, si no la pueden hacer diario, aunque sea tres veces media hora, que hagan algún tipo de ejercicio cardiovascular. Eso nos va a ayudar. Y última recomendación es dormir. Muchas veces no dormimos o nos dormimos muy tarde o dormimos muy poco tiempo y eso afecta mucho a la salud. ¿Por qué? Porque la falta de sueño tiene varios efectos negativos. Como por ejemplo estamos de más mal humor, no prestamos atención a ciertas cosas, nuestro no se repara adecuadamente todos nuestros tejidos, entonces sí es importante descansar. Incluso ah, favorece subir de peso el dormir poco, porque tenemos unas hormonas que son las que favorecen que nos dé hambre y que suprimen la sensación de saciedad. Entonces, esas hormonas se activan cuando nosotros no dormimos, que es la leptina y la grelina. Entonces, necesitamos descansar para que también haya un adecuado balance en nuestras hormonas y no estén produciendo de más o de menos lo que necesitamos. Entonces, mínimo siete horas es recomendable que descansen. Y también no se vale siete horas, que a lo mejor me duermo a las 3 de la mañana y me despierto a las 12 del día, porque tampoco ahí estamos teniendo un adecuado descanso o una adecuada reparación. Entonces, siempre es importante a las 11 más tardar y de ahí contar nuestras siete, ocho horas. Muy bien, y pues de mi parte serían todas las recomendaciones principales para eh, pues este tiempo de pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice. Las recomendaciones son de vital importancia. bien una de las preguntas que nos hacen llegar es todos aquellos alimentos que se venden como o integrales perdón Carlos es que no te escuché bien el audio se cortó ok ok espero ya haya recuperado mi conexión una disculpa a la audiencia de nuevo nos hacen llegar nuestra audiencia un, un par de preguntas entre las cuales, bueno, nos gustaría compartir contigo algunas. La pregunta, la primera pregunta que nos hacen llegar es, ¿todos aquellos alimentos que se venden como light o integrales realmente brindan algún beneficio a la salud a diferencia de las presentaciones normales? Ahí tenemos que tener mucho cuidado justamente en lo que comentaba. La publicidad es muy engañosa. Entonces, si algún producto dice light, siempre hay que compararlo con el producto original. ¿En dónde serviría a lo mejor el producto light? ¿En leches, en cremas o en quesos? ¿Por qué? Porque le disminuyen la grasa. Ahí sí, ¿dónde no les recomendaría productos line? En los productos que les cambien el azúcar, como los edulcorantes. No habría, ahí es mejor comer menos del normal a comer más con todos los edulcorantes que tiene, porque son más químicos y más tóxicos al organismo. Entonces, siempre es importante eh, por el tipo de publicidad que tenemos que tengamos nuestro producto normal y nuestro producto light y comparemos, porque hay muchas veces en que dicen light y no es light, o a lo mejor sí le bajan grasa, pero le aumentan sodio. Entonces, realmente... Este sí, tenemos que fijarnos muy bien en las etiquetas de los productos. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta que también nos hacen es: ¿consideras que realmente puede existir un efecto en la toma de decisión al comprar los productos que tienen los nuevos sellos eh, negros o los sellos nutrimentales? Creo que son importantes los sellos, aunque también, bueno, para que a lo mejor nos demos cuenta de de cierta cantidad de cosas, de, de sodio o de grasa o de azúcar que tenían en exceso y que antes no lo veíamos. Creo que como por ese primer impacto visual, sí, tienen algún efecto, pero creo que también debemos de fijarnos bien el tipo de producto. Por ejemplo, si es un aceite, va a ser alto en grasas. Entonces, ahí como que a fuerza tiene que ser alto en grasa. ¿Por qué? Porque es aceite. Ahí tendríamos que ver. Ahora sí, más bien qué tipo de aceite es, que tenga mejor más grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas que grasas saturadas, pero como en primera instancia creo que está bien. Solamente que siento que en algunos etiquetados no están tan claros, por ejemplo, las galletas estas horneadas o las tortitas de arroz que les ponen exceso de calorías, pero exceso de calorías por el paquete, pero si tú te comes una o dos, que es tu porción, realmente no tienes un exceso de calorías. De acuerdo, muy bien. Otra parte importante, es una pregunta doble, por así decirlo, es ¿qué tan cierto considera, eh, consideras tú que una dieta saludable es más cara y más eh, laboriosa? Y en esta misma línea. Es cierto que si un familiar tiene una dieta ya preestablecida, yo la puedo, bueno, yo como persona, como familiar de esa persona puedo seguirla al pie de la letra. Muy bien. Bueno, yo considero que no es más caro la dieta, porque si nosotros justamente nos organizamos y tenemos todo lo de la semana, sale mucho mejor a la larga el pues realmente tanto en dinero como en trabajo y como en mejor nutrición. Entonces, es mucho más barato siempre las verduras o comprar todo y hacerlo nosotros a estar saliendo y comprarlo fuera. Entonces, realmente yo sí considero que no sale más caro este, si nosotros lo hacemos. Claro que si vamos a comprar a lo mejor ensaladas o otro tipo de cosas, este tipo de alimentos sí son más caros comprados, pero si nosotros lo hacemos o sea, lo compramos nosotros los productos del súper y nosotros lo hacemos, sale mucho más barato. Y una depende del tipo de dieta si es para un padecimiento en específico, sí, no es recomendable que lo sigamos al pie de la letra. Si es una dieta general o normal, con, con este tipo que les acabo de decir, o sea, con recomendaciones generales, sí, la pueden seguir todos. Pero si ya es para un padecimiento específico o para ya muy específico, específico para alguien, por ejemplo, que tiene un grado de sobrepeso, un grado de obesidad. Y a lo mejor tú no lo tienes, no es recomendable que las sigas al pie de la letra. Perfecto, Pero si muchas como gracias. Las recomendaciones generales, sin problema, las pueden seguir todos, todos los de la familia. De acuerdo, muy bien. Ya casi encaminados a ir cerrando esta gran ponencia, eh, nos preguntan: ¿qué tan cierto, bueno, hay ese mito de qué beneficios tienen los productos gluten-free? ¿Por qué deber, debemos cuidarnos del gluten? Bueno, para mí no tienen beneficio los productos porque la mayoría de todos los productos son procesados, los que son libres de gluten. Entonces, ¿qué pasa? Que al quitarles el gluten, como comentábamos, les aumentan el sodio o les aumentan la grasa. Entonces, a lo mejor yo estoy comiendo algún producto sin gluten, pero estoy comiendo más grasa y más sodio del que debo estar consumiendo la mayoría de los productos procesados entonces realmente yo no los recomendaría que este si nosotros no queremos comer gluten porque a lo mejor nos hace sentir más pesado nos inflama nos causa más problemas en cuestión de peso pues podemos elegir qué es lo que no tiene gluten por ejemplo los cereales que no tienen gluten pues sería cambiarlo por alguna pasta que a lo mejor sea a base de avena o a base de vegetales, en vez de comprar alimentos sin gluten. O sea, es importante cambiarlo. El gluten más que nada está en los alimentos derivados del trigo. Entonces, sería cambiarlo. Si los cambiamos por derivados del arroz, por derivados de la avena, por derivados de la quinoa, no hay ningún problema en cuestión del gluten. Pero yo no les recomendaría los productos procesados, bueno, que ya venden, listos. Eh, libres de gluten porque siempre tienen más cantidad de grasa, más cantidad de sodio que algún otro producto y realmente el efecto beneficio de uno o del otro no estaría siendo bueno para nada. Perfecto, muchas gracias. Y justo para cerrar con esta pregunta, eh, ¿cómo interpretar las etiquetas de los productos? ¿Y qué debo poner, en qué debo poner atención si quiero cambiar mi alimentación a un tipo vegetariano? A un tipo vegetariano? Así es. Uh -huh. Muy bien. Bueno, ese es. Después les voy a compartir. Si, si quieres, este, Carlos, te hago llegar también la, la que tengo sobre lectura de etiquetas, porque es un tema un poquito largo. Pero básicamente lo voy a tratar de resumir. En la lectura de etiquetas, nosotros tenemos que fijarnos o que basarnos en que los primeros ingredientes sean lo que dice que es el ingrediente. Por ejemplo, lo que me comentaba en el pan, si es pan, tiene que ser harina integral el primer ingrediente. Si es azúcar, si es sodio, si es grasa, realmente no sería un producto eh, más o menos saludable. No entraría como en nuestros productos. Entonces, siempre lo que es sería lo, el primer ingrediente que tiene que estar en nuestros productos. Si es un lácteo, tiene que decir primero a lo mejor leche descremada o proteína en vez de que diga azúcar o que diga grasa. Y si nosotros queremos ir cambiando más nuestra alimentación a que sea más vegetariana, pues realmente es imprescindible tratar de lo que les comentaba, las verduras, todas las verduras, incluirlas en nuestros alimentos. Los cereales siempre mezclarlos con alguna leguminosa. Hay muchas recetas. Ahora, por ejemplo, que podemos mezclar la, las lentejas con el arroz o con la quinoa y formar tortitas como si fueran carne. Y esa mezcla de esos cereales con la leguminosa nos va a ayudar a tener una proteína este, de alto valor biológico y no vamos a necesitar estar consumiendo productos este, de origen animal. Aunque si tú no eres ya vegano desde hace tiempo, yo te recomendaría ir poco a poco, o sea quitando poco a poco la, las proteínas animales, eh, la leche, el huevo, el yogur, lo que estuvieras consumiendo, no quitártelo todo de un día para otro, sino poco a poco para ir teniendo un cambio saludable. De acuerdo, Berinice, pues muchas gracias. Creo que realmente toda la parte de recomendaciones y estas últimas preguntas nos dejan gratos conocimientos eh, en estas importancias de cuida lo que te cuida, tu salud. A nombre de toda la sociedad te agradecemos por todas estas eh, palabras que nos brindaste, tu tiempo. Y pues bueno, haremos llegar eh, la información que nos gustes compartir con la audiencia. Y a la vez, por si gustas, eh, también dejamos, eh, por si quieren contactar a la nutrióloga. Muchas gracias, Bere. Eh, a toda nuestra audiencia, les seguimos invitando a que sigan pendientes del resto de actividades. Cuida lo que te cuida, a tu salud. Muchas gracias, Berenice. No, muchas gracias a ustedes.